Asociación Independiente Medellín, saludamos a José Hernández Chávez. José, bienvenido y su opinión del duelo de mañana frente a Tolima. Hola, ¿cómo están? Saludos. Bueno, sabemos que es un partido difícil, rival difícil, cancha complicada. Trabajamos muy bien estos días para ir a hacer lo que nos toca. Sabemos que es un equipo que le gusta aprovechar su velocidad, su extremo. Trabajamos, como te digo, para contrarrestar todo eso y pues bueno, mañana saldremos a la toa. ¿Cómo se ha sentido en su regreso luego de la lesión que tuvo frente a Envigado? Sí, bien, pues por ahí poco a poco. No es una lesión fácil, la recuperación siempre fue un poco difícil, pero bueno, ya gracias a Dios estamos ahí a la par del grupo. Bueno, José, que sea un gran partido para Independiente Medellín. No, muchas gracias, saludos a todos. En la información de Independiente Medellín saludamos al profesor Julio Comesaña. Profe, su opinión del partido de mañana frente a Tolima. Bueno, un partido que tiene mucho en juego por la posición que ostenta Tolima, con una diferencia por el primer lugar, que le da un punto, prácticamente un punto más de ventaja. Entonces tenemos que hacer un partido muy inteligente, pero yo diría que fundamentalmente estar convencido de que lo que sirve es ganar, porque en finales no hay nada para perder. Simplemente una oportunidad de hacer algo mejor, pero hay mucho para ganar y entonces tenemos que ir con esa mentalidad. Profe, ¿cómo llega el equipo después de esa victoria con Equidad, después de cerrar ya en Copa Sudamericana con una buena actuación? Pienso que llegamos en general bastante bien, seguimos con algunas ausencias, la de Germán Gutiérrez, que ya sabemos que por este torneo seguramente no va, la de Loaiza, que si Dios quiere esta semana empieza a entrenar, pero tenemos un grupo que está dispuesto a hacer todo el esfuerzo que sea necesario y vamos a tratar de poner en cancha todos los jugadores que nosotros entendamos nos pueden ayudar a ganar el partido. ¿Profe, siente que anímicamente Tolima puede llegar muy fuerte luego de esa victoria en Brasil y la clasificación a Libertadores? Sin duda, eso genera confianza, pero nosotros también. Nosotros estamos bien, nosotros no venimos de perder ni nada, venimos de ganar. Bueno, profe, que sea un gran partido para Independiente Medellín. Así será, muchas gracias.